Finalmente se revelaron los tres personajes que llegarán del lanzamiento en Atlan. En cuestión de días tendremos el drip marketing de los mismos. Después, recuerda que el 16 de julio llegará la versión 4.8 y comenzará la beta de Natlan, con lo que sabremos más y más información de más personajes y más mecánicas y más contenido de Natlan. Natlan, si estoy en lo correcto, saldrá el 27 de agosto. Viene siendo como en un mes y tres semanas, casi dos meses aproximadamente. Por ahora vamos a hablar de los nuevos personajes porque se liqueó más información y, por cierto, parece que en realidad los personajes de Natlan van a estar basados en una gran cantidad de culturas, no solo de Sudamérica, incluso hay personajes basados en Nigeria. Tenemos entonces a Kanicha, es el nombre de la chica lanzageo que vimos y está basada en la cultura Hopi. Kinich es el dendro 5 estrellas de lanzamiento y está basado en la cultura Maya. Mualani es la catalizadora 5 estrellas de lanzamiento y está basada en la cultura hawaiana. Shilonen es una mujer alta de espada ligera y su nombre viene de la cultura azteca. Chasca, una mujer alta, arquera, y su nombre viene de la cultura inca. Olorun, un hombre alto, arquero, y su nombre viene de una tribu nigeriana. Mabuika, una mujer alta de espada claymore o mandoble, de origen maori, una cultura de Nueva Zelanda famosa por llenarse de tatuajes tribales. Citlali, no dan detalles de este personaje más allá de su nombre, que viene del náhuatl. Es un nombre muy común en México, aunque se pronuncia Citlali. Todo esto es sujeto a cambios y debemos tener en cuenta esto. Probablemente entre estos personajes esté el Arconte Pairo y también Ixbalanque, aunque esto es deducción mía, no se está confirmando por ningún lado, ¿eh? En el caso de Ixbalanque, puede que este tenga varias formas para referirse a sí mismo, como pasa con Zhongli, que también se llama Morax. ¿Me explico? ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.